Ok, seguimos aquí. Yo le saqué esto. No lo va a necesitar porque le voy a enseñar el porqué. Usted va a decir, pero mira, lo sacó. ¿Cómo yo voy a saber que el pavo está hecho? No, no va a subir la cosita de tan. Don't worry, you guys are not gonna need this, ok? Because we're gonna do the turkey a different way. Or if you're gonna put your in your oven, you're gonna see that the turkey usually. I usually put it in, but we'll talk about that soon. So what I'm worried about, we'll pick it up later. I'm gonna put some butter. You could use your whatever butter you like. Squish it down like this. And we're gonna put it between these layers that we open. So vamos a echarle mantequilla y le vamos a echar entre medio donde abrimos el pavo de la pechuga. Aquí es que lo vamos a meter. Decir, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Why are you doing that? Because this is what's going to get it moist too at the same time. Entonces esto es lo que le va a dar ese. Usted usa a su mantequilla favorita. No tiene que ser una específica, la que usted use normal. Usted la usa con con la sal. Bajo en sal, perfecto. Con eso no hay ningún problema. Pero métele la mantequilla. Make sure you put the butter between it. Okay? And you're gonna see how moist is the turkey is gonna be. Okay? So you put it between what we open. And it's gonna taste super delicious, guys. Va a saber demasiado bien rico. Y no se van a arrepentir en comerse un pavo esta vez. Va a quedar delicioso, no se van a arrepentir. Lo voltea por el otro ladito, asegúrate que le echaste una cucharadita, lo vienes y coge, le echa, grab a spoon, in between it, you put just the butter. Bien, it's gonna look like this. Va a verse de esta manera. Esta es la mantequilla, esta es mantequilla, lo que usted está viendo aquí, ya, mantequilla, se lo echa ahí. Lo deja ahí, métele las manos con tu manito que se quede ahí adentro. Y esto va a ser, le va a dar un toque riquísimo. Yo le voy a echar un poquito, porque mucha gente adoba el pavo sencillo, just pepper and salt. No, I like to do it with flavor. Good flavor. But a week and wait. We like to season our meat very good. So put a little bit of pepper, yeah, you can. But not only pepper and salt and garlic. No, put it. Make it with flavor. Con sabor latino, mi gente. Yes. Entonces, vamos a echarle también entre medio de las patas. ¿Cómo que es eso? Sí, entre medio de las patas. Aquí. Le vamos a meter la mantequilla. Eso no es nada. Esto se va a derretir. Esto le va a coger un sabor brutal. Brutal, 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 mi gente, así decimos nuestra isla. Cuando algo queda delicioso, delicioso y rico, so va a quedar riquísimo. So it's gonna taste very great and wonderful. The smell of this is awesome. Just want to say something really quick. A toda esa gente que me dice, ¿qué tú hiciste? Que yo no vi eso frito, sofrito. Grab some peppers, green, como le estaba diciendo otra vez. No olvides echarle sofrito porque te da un gusto rico. If you don't know how to make the sofrito, you could go buy it frozen. I have done it before. No, it doesn't have to be perfect. Because it usually has pepper. I mean, yeah, the red, green pepper and onions. If you have green pepper and onion at home and you have carrots, put it in your moisturizer and put garlic. Échale, si no tienes mucha cosa, dice chica, pero es que yo no tengo mucho, ok. Échale pimiento rojo, pimiento verde, ajo y échale, lo importante es que sea natural, porque eso es lo que le da el toque, al sabor a la carne, al pollo, al pavo. Tú te vas a ver qué rico vas a ver. Esa es la diferencia de lo que, como la gente no hace el pavo así. Entonces yo lo hago de esta manera para que le dé su buen gusto natural, ok. Si usted lo va a hacer el pavo orgánico, igual manera. Lo va a hacer diferentes maneras. Use siempre el sofrito. ¿Ok?
Así que no se impresione porque de verdad coja un poco de tiempo y digo, Señor, bendice esta comida porque es para otras personas y para mi hogar, que sepa rica, que la gente se la pueda disfrutar, que tú puedas decir, wow, mi familia quedó impresionada, bendícela, que de verdad sea bendición para otros y que ustedes puedan también bendecir a aquellas personas que no tienen un plato de comida. Estamos unos tiempos bien difíciles, solo no te olvides de eso, ¿ok? Dios me los bendiga.